Buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa de trabajo en traducciones. Desde el 2011, los programas de la maestría en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Medellín y Bogotá, han alternado en la organización del simposio de investigación en arquitectura, contando con 7 versiones realizadas a la fecha y 2 publicaciones de los resultados. El eje central de estos simposios ha sido considerar cuestiones propias de la actividad de proyectar, reflexionar sobre la especificidad de la investigación en el campo disciplinar de la arquitectura y promover la construcción de conocimientos sobre los temas convocados. Este octavo simposio de investigación en arquitectura, versión internacional, es un espacio de encuentro que abre la reflexión sobre las complejas relaciones entre la tradición, entendida como fuente, producción de conocimiento y reedición de lecciones de pasado que permite transmitir y construir nuevas arquitecturas, los procedimientos y lógicas específicas del proyecto que soporta el ejercicio de investigar, enseñar y producir arquitectura, y el propio proyecto como espacio de síntesis de los saberes, maneras de abordar el mundo propios de nuestra disciplina. La investigación en arquitectura, a partir de la noción de proyecto, es un campo en construcción y por ello resulta importante debatir y contrastar métodos de enseñanza, investigación y proyectación. Precisar las lógicas de procedimiento particulares y profundizar en el estudio de las obras como fuente de conocimiento de la arquitectura y punto de partida para una teoría del proyecto. En esta octava versión, el Simposio Internacional de Investigación estimula el debate sobre enfoques, modos de hacer y puestas en escena en espacios académicos de diversos países, propiciando el intercambio y la construcción de redes de conocimiento en torno al proyecto de arquitectura. Bienvenidos y un agradecimiento por su participación en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, anfitriona de este evento. En esta ocasión, y de la mano de Carlos Martiaris, fallecido este año y a quien rendimos un tributo por su valioso legado académico y teórico, abordaremos el tema de la tradición y su relevancia en la investigación de arquitectura. Al respecto, Carlos Martín nos recuerda que es precisamente la dialéctica entre continuidad y transformación la que saca de nuevo a flote el concepto de tradición en su sentido etimológico, de tradere, transmitir, entregar el relevo, proseguir un proceso abierto. A este propósito, hay una frase, perdón, muy contundente. Todo lo que no es tradición es plagio. O dicho de otro modo, toda creación que no reconozca sus deudas con el legado histórico está condenada a presentar como propias muchas cosas que consciente o inconscientemente han sido tomados de trabajos precedentes. A la luz de estas reflexiones, en esta versión del simposio se propone intensificar la mirada sobre las obras de arquitectura entendidas como fuente a la que acudimos cuando proyectamos, cuando enseñamos y cuando investigamos en arquitectura. Esta línea presentará investigaciones centradas en el análisis, estudios y utilización de la tradición como espacio de construcción de conocimiento en arquitectura. Es decir, material de proyecto capaz de compeler movimientos en el universo epistemológico de la arquitectura que genera nuevos conocimientos en un proceso dialéctico entre pasado y presente, procedimiento propio de la disciplina. Demos inicio entonces a la presentación de las ponencias que hacen parte de la mesa de trabajo denominada Traducciones, en la que se explorarán con rigor las relaciones transversales que existen entre las obras de arquitectos y la tradición sobre la que se asientan. Hoy les acompañaremos como relatores el profesor Fernando Arias y quien les habla, la profesora Isabel Llanos. Iniciemos entonces con la ponencia titulada
Tradición y traducción, From Le Corbusier, Tounier Meyer, 1929-1949, de la arquitecta Claudia Costa Cabral, vinculada al programa de investigación y posgrado en arquitectura de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia. Empiezo con la presentación. ¿Se ve bien? Bueno. Perfecto, voy. Claudia, se ve bien. Gracias, voy entonces. Un conocido poeta y traductor brasileño, Dante Milano, ha dicho una vez que podemos traducir lo que quiso decir un autor, pero no lo que dijo, porque lo que dijo solo lo puede decir en su idioma. La observación tiene un contenido más bien práctico, es un comentario sobre el oficio del traductor. Por supuesto, la expresión su idioma no tiene nada que ver con connotaciones de orden identitaria, sino que con las posibilidades de las estructuras formales y palabras propias de una lengua. La observación pone énfasis en la especificidad del problema de la forma como dimensión que goza de un cierto grado de autonomía. Además, atribuye un papel activo y creativo al traductor, aun cuando su objetivo fuera convertirse en una voz invisible detrás de la voz del traducido. Aunque venga del campo de la literatura, dicha observación, al subrayar el resultado del hacer del traductor como procedimiento inevitablemente inédito desde el punto de vista de la forma, podría sugerir una clave de lectura diferente para un debate que atiene desde mucho la fortuna crítica de la arquitectura moderna producida en América Latina, que es el tema de las repercusiones de las paternidades y de la determinación de genealogías. Es perfectamente sabido que Le Corbusier fue una figura central para muchos de los arquitectos modernos en América Latina, además de Niemeyer. Pero también en la arquitectura, las traducciones, entre comillas, aunque reconocidas y asumidas sus inspiraciones, tales como la fidelidad a determinados idearios que podríamos identificar como lo que el traducido quiso decir, no son posibles sin una nueva construcción formal propia que actualiza lo que se dijo antes, según circunstancias que son originales. La exposición de Le Corbusier a Niemeyer se inauguró en el MoMA de Nueva York en el febrero del año 49. Su propósito manifiesto era mostrar la influencia de la obra del pionero arquitecto suizo Le Corbusier en la del importante arquitecto brasileño de la generación más joven, Oscar Niemeyer. Eso, pasados ya 20 años de la primera visita de Le Corbusier a Brasil y 13 de la segunda en el año 36, cuando viene invitado por su gestión de Lúcio Costa, mientras los brasileños están haciendo el proyecto del Ministerio de Educación en Río, que es precisamente el momento en que, en las palabras de Costa, debido a las semillas esparcidas aquí por Le Corbusier, emerge el talento excepcional y hasta entonces insospechado de Oscar Niemeyer. Y muy poco tiempo después que los dos, Le Corbusier y Niemeyer, estuvieron en el grupo encargado de estudiar el proyecto para el edificio de la ONU, que resultó en la propuesta conjunta, el esquema 2332. La exposición fue dirigida por Philip Johnson, pero la idea era de Henry Russell Hitchcock, quien constaba como consultor. La mayor parte de los textos utilizados fueron sacados de Painting Toward Architecture, el libro publicado por Hitchcock en el año 48, que trataba sobre una colección de arte privada, The Miller Company Collection of Abstract Art, formada por Emily y Burton Tremain, mientras él era el presidente de la Miller Company y ella su directora de arte. Era una pequeña exposición con pocas piezas de cuatro autores, Le Corbusier, Arp, Niemeyer y Burle Marx, provenientes del acervo del MoMA y de la colección Miller.
El argumento se construye oponiéndose dos piezas principales, la Ville Savoie de Le Corbusier y la Casa Tremaine, que Niemeyer había proyectado para la pareja Tremaine, con paisajismo de Roberto Burle Marx, y que nunca se llegó a construir, también una vila, solo que una vila para la playa. La instalación era muy sobria en una estancia cuadrangular del museo. Las maquetas de las dos casas dispuestas sobre dos soportes autónomos se ubicaban frente a paredes opuestas. Separadas por un periodo de 20 años, las dos casas eran los puntos fijos desde los cuales Hitchcock podía establecer relaciones de correspondencia visual entre las dos y entre ellas y los demás componentes de la exposición. Detrás de la maqueta se cuelgan las plantas de la Ville Savoie y una naturaleza muerta pintada por Le Corbusier en el año 20. En la pared opuesta, detrás de la maqueta de la Casa Tremaine, cuelgan las cinco láminas que corresponden al proyecto de Niemeyer para los Tremaine. Y el guache colorido de Burle Marx para la Plaza Sans Peña en Río y el bajo relieve de madera de Arp compartían una tercera pared. Las formas libres de Arp y Burle Marx, que Hitchcock describe como más cercanas al mundo de la naturaleza que al mundo de la máquina, son clave para destacar lo que me parece ser el enunciado real de la exposición, que tiene que ver con un cierto tránsito de la arquitectura moderna del universo de las formas mecanicistas hacia las formas biomórficas. Hitchcock escribe que los procesos de fertilización cruzada mediante los cuales se transmiten las influencias creativas en las artes siguen siendo un misterio. Pero aún así considera que el estudio de las maquetas, pinturas y dibujos de esta exposición puede ayudar a sugerir cómo la arquitectura contemporánea alcanzó su forma visual característica. Así, la relación visual que se puede establecer entre estos objetos, entre la geometría cartesiana y las formas biomórficas, es el verdadero motivo de la exposición. Aunque partiendo de la idea de influencia, en su conjunto, la exposición a la vez discute la posibilidad de causalidades unívocas en el arte. Al mostrar la derivación, muestra también el proceso de diferenciación. En Le Corbusier se destaca la curva rígidamente controlada y contenida por unas composiciones donde no es permitido divagar, según Hitchcock. En la Ville Savoie, tanto en planta como en alzado, las formas biomórficas están compactadas y ordenadas dentro de retángulos, como si estuvieran limitadas por el marco de una pintura. En cambio, en la Casa Tremaine se destaca, por un lado, la coincidencia entre la conformación de la planta baja y los jardines de Burle Marx, y por otro, el contraste entre esa figura relajada y expansiva de la planta baja y la figura contenida del nivel superior, el prisma rectangular derivado de Le Corbusier. Así, la traducción particular que hace Niemeyer de la relación entre forma biomórfica y geometría cartesiana se podría leer como una quinta composición en que está permitido a la línea curva escaparse del marco regulatorio de la caja, quizá de la misma manera que las formas curvas de los relieves de Arp podrían crecer para fuera del marco. La evidencia de un rol activo por parte del representante de la nueva generación Niemeyer con respecto a la obra del pionero y referente asumido Le Corbusier no es novedad, ha sido demostrada por varios autores, entre los cuales destaco los trabajos de Carlos Eduardo Comas, quien ha explicado de manera muy convincente el uso novedoso que ha hecho la arquitectura moderna brasileña del dominó corbusiano. Ese rol activo seguramente implica una noción de tradición cercana a aquella defendida por T.S. Eliot en el año 19,
de que una tradición no es cosa que se pueda heredar de manera automática, sino que hay que trabajar para obtenerla. Lo que quería sugerir con la presentación es, por un lado, que los nexos propuestos por el montaje de la exposición indicaban una conversación larga y plural que permitía ver como más complejas las relaciones de ascendencia, aun cuando plenamente reconocidas, como es el caso de Niemeyer con respecto a Le Corbusier. Y por otro, la idea de que traducir es una manera de conocer, de comprender crítica y creativamente. Y eso es construir una tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Continuemos entonces con la presentación de la investigación. Disculpen, había dejado cerrado el micrófono. Continuemos. Muchas gracias a Claudia y continuemos entonces con la presentación de la investigación Tras las huellas de Álvar Aalto, el recorrido como hierofonía en el edificio Alberto Lleras Camargo de Guillermo Bermúdez y Daniel Bermúdez de 1989. Investigación desarrollada por Juliano de Bequis, arquitecto de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Juliano. Muchas gracias, profesora Isabel. ¿Me confirman, por favor, si ahí se ve bien? Ya apareció. Sí, perfectamente. Gracias, Juliano. Listo. Muchísimas gracias. Tras las huellas de Álvar Aalto, el recorrido como hierofanía en el edificio Alberto Lleras Camargo de Guillermo Bermúdez y Daniel Bermúdez, 1989. Recorrer la arquitectura significa recorrer la historia de la arquitectura. Significa construir lugares que provienen de otros lugares. En un acto ritual, el lugar se construye en tanto se recorre. El locus, tal como es abordado en la obra de Álvar Aalto, en la arquitectura griega o en el edificio Alberto Lleras Camargo en Bogotá, es sinónimo de proyecto, y en función del desplazamiento es sinónimo de resonancia. Según Armesto, la noción de lugar se compone de un sitio elegido, discontinuo, delimitado, y de un tiempo continuo que lo atraviesa. Un tiempo hecho por y para la memoria. Una memoria que es, a la vez, analógica y análoga a una huella que subordina la tensión entre lo estático y lo dinámico, tal como lo hace el capricho del que se vale Canaletto para construir lugares en otros lugares. ¿Cómo se manifiesta entonces esa noción de lugar en una arquitectura que cuestiona su carácter estático? O de otra forma, ¿en qué consiste su construcción y traslado? La construcción del lugar está asociada con la memoria toda vez que retoma la huella de la ausencia de una presencia previa. El traslado, a su vez, está asociada con la inmanencia, pues significa la huella de una presencia que está por venir. La gran lección del capricho es, tal vez, la noción de fragmento, trazable de manera analógica en la arquitectura de Álvar Aalto como la base de su concepción espacial. Al respecto, Demetri Porfirios retoma el concepto de heterotopía trabajado por Michel Foucault para explicar la sensibilidad ordenadora de Aalto. La heterotopía busca destruir la continuidad sintáctica y quebrar los modos predecibles de la trama homogénea. En Aalto, las discontinuidades sintácticas son fragmentos de otros lugares, de otras arquitecturas yuxtapuestas, aprehensibles por medio del recorrido. En otras palabras, el recorrido en Álvar Aalto es el mecanismo de construcción del lugar. Al analizar la idea del espacio en la arquitectura griega, Rex Martiensen identifica en el santuario el recurso espacial por antonomasia del mundo helénico, pues este propicia la asociación alegórica entre los objetos y el entendimiento del hombre como ente móvil y perceptor. En tal orden de ideas, el proceso de emplazamiento del templo dórico es, por un lado, una manifestación de una idea de espacio en función de la cual el lugar se erige como fuente de significación, y por otro, una reivindicación del papel protagónico de la procesión perspectiva y, por ende, del ejercicio dominante del ojo sobre el tiempo. En el marco de la adopción del Plan de Ordenamiento Espacial de la Universidad de los Andes en el año de 1989, el edificio Alberto Lleras Camargo, proyectado por Guillermo Bermúdez y Daniel Bermúdez, constituye una pieza fundamental que articula el centro del campus y la ciudad. Más allá de entender el sitio como el destino del emplazamiento, el proyecto está concebido como el sitio mismo,
El recorrido por el edificio, entonces, es una búsqueda por el topos que determina su configuración. La idea común a los tres objetos de estudio es la concepción mudable del lugar, traducida en fragmentos autónomos. La continuidad del movimiento fruto de su yuxtaposición se da bajo las siguientes estrategias. A. Formalización de un espacio nuclear dominante. B. Trazado de un recorrido procesional hacia el espacio de desenlace. C. Concatenación de suelos. En el ayuntamiento de Sainatzalo, el espacio central está materializado por el patio elevado, delimitado por las edificaciones que responden a su vez a lógicas autónomas subordinadas al modo de recorrer el proyecto. La composición centrípeta no busca la homogeneidad propia de un claustro renacentista. Por el contrario, el centro fragmenta los componentes al servicio sí de una continuidad, pero del movimiento del usuario. Alto construye el lugar desde la expectativa del desenlace, allí donde la vida cívica es acogida por la escala doméstica de los volúmenes de vivienda y oficinas, complementada por la monumentalidad de la torre que alberga la sala del consejo. En tal sentido, el locus cívico altiano es análogo a la forma del ágora griega en la medida en que traslada el sentido de la polis al servicio del ciudadano. En adición, el ágora propicia una vivencia dual. Es, por un lado, el sitio de congregación por antonomasia y, por otro, el escenario de múltiples itinerarios simultáneos desarrollados en las estoas de las edificaciones que le confinan. En el edificio Lleras, es trazable esta dualidad entre estatismo y dinamismo en la configuración de la plazoleta que da orden al emplazamiento. Por una parte, la figura circular invita a la permanencia concentrada en un punto focal. Por otra, la curvatura desencadena el movimiento a lo largo del deambulatorio que la bordea. La significación de la vida universitaria resulta de la construcción de un lugar en movimiento pensado para la propiciación de encuentros. La plazoleta es análoga al patio de Sainatzalo no por su ubicación centralizada en la composición, sino por su condición culminante de un ascenso procesional a través de la plataforma escalonada. En cuanto al recorrido guiado hacia el espacio central, este responde en el ayuntamiento a la construcción de múltiples lugares que se derivan de itinerarios simultáneos planeados por Alto. Además de los accesos independientes a cada fragmento, es tal vez el más preponderante aquel que propicia el ascenso. La forma del recinto está desencajada por las dos escaleras ubicadas a los costados de la biblioteca. Esta operación enaltece la longitudinalidad de la pieza como eje de tensión entre sendas maneras de alcanzar el patio. Tras superar el paseo demarcado por las aristas de los edificios dispuestos en escorzo, al visitante sería ofrecida la escalinata irregular como un anuncio de la Torre del Consejo, captada a partir de su tridimensionalidad en un evidente cuestionamiento de la frontalidad renacentista. En consecuencia, se recorre el borde del edificio contiguo hasta alcanzar la escalera rectilínea, a partir de cuyo trazo se descubre el patio en diagonal. La construcción de la expectativa presente en Alto es trazable en la forma del propileo en su sentido más profundo de mediar entre el mundo profano y el mundo sagrado del santuario. Las escaleras rectilíneas y confinadas en sus costados laterales son análogas al propileo en la medida en que marcan el acceso y obligan a una circulación de transición. En el edificio Lleras, este sentido profundo del propileo como umbral permea en la configuración del contacto entre el proyecto y la ciudad. A la manera del santuario de Delfos, en donde la entrada no está marcada por una puerta porticada, sino por la prolongación de la vía principal en un deliberado acrecentamiento de la expectativa en el visitante, el acceso al edificio está definido por la plataforma escalonada. La sucesión inconmensurable de pasos es análoga al propileo en la medida en que actúa la misma restricción momentánea de la visual hacia el espacio de desenlace. De manera análoga al ayuntamiento, el lugar es construido desde la multiplicidad de caminos para alcanzar la cumbre. Los dos cuerpos de escaleras, dispuestos en los remates opuestos del edificio, operan la misma tensión axial. Sin embargo, en este caso, el recorrido se da bajo techo. El desenlace, entonces, surge de la yuxtaposición de fragmentos autónomos en cuyos intersticios radica la continuidad del movimiento. Al abordar las superficies que soportan los emplazamientos y desplazamientos, en Alto es trazable la sensibilidad ordenadora del terreno alistado. En Sainatzalo, el patio es de manera simultánea un jardín doméstico recubierto de césped, arbustos y un espejo de agua, y una ágora cívica que concentra en su alrededor las edificaciones más representativas de la ciudad. En ambos casos, la base está elevada del nivel natural del entorno inmediato en un deliberado acto de concatenación de suelos, en función del cual las escaleras son entendidas no como estructuras independientes, sino como unidades telúricas. En tal medida, el locus telúrico altiano es análogo a la forma del
témeno clásico en la medida en que traslada el sentido del suelo elegido y preparado para el mundo sagrado. Tal como lo plasmó Le Corbusier en su viaje a Oriente de 1911, el sentido profundo del suelo elevado radica en la tensión entre la vista lejana de referencia y la aproximación expectante. A propósito del terreno aplanado, según Rex Martiensen, el plano horizontal, más allá de su carácter funcional para el desarrollo de las actividades, ofrece la estabilidad visual necesaria para el ejercicio del ojo del hombre como ente móvil y perceptor. En el edificio Lleras, es trazable la concepción telúrica de las superficies en tensión con la búsqueda de un plano horizontal que estabiliza la percepción a la manera del pavimento griego. El proyecto es un témeno materializado por la plataforma escalonada que cubre el programa deliberadamente enterrado. El terreno alistado por un único muro de contención de 4 niveles es transformado en una calle a cielo abierto que organiza el espacio. Sin embargo, a diferencia del santuario en donde los edificios se ubican sobre la superficie preparada, en este caso las edificaciones se disponen bajo dicha superficie. Esta operación enaltece el lugar como dispositivo de contemplación de la geografía y acrecienta el sentido errático del desplazamiento, pues no ofrece puntos físicos de referencia. ¿Cuáles son las huellas dejadas por alto en la construcción del lugar? La gran lección es que el locus se construye en tanto se recorre, y el recorrido es un continuo traslado de otros lugares, de otras arquitecturas condensadas en fragmentos sintácticos gobernados por una concepción heterotópica del espacio. Las huellas son rastros y anuncios de lugares. En tal sentido, al compás del movimiento, la construcción del locus es simultáneamente traslado y resonancia. Alto traslada la arquitectura griega, y en Bermúdez resuenan griegos y finlandeses. En términos propios de una hierofanía, la manifestación de lo sagrado en ámbito profano está asociada con las formas atemporales que se hacen temporales a través del lugar trasladado. Canaletto, en su lógica, opera el traslado a partir de la inserción estática, valiéndose de la capacidad sináptica del observador para construir la analogía. En Alto, el traslado de la forma responde a su deformación, a ese deliberado cuestionamiento del estatismo homotópico. La composición fragmentada, trazable a su vez en el edificio Lleras, responde a la voluntad de trasladar la capacidad sináptica del observador al edificio, configurándole como fuente de analogías. Muchas gracias. Juliano, muchas gracias, muy amable. Sigamos entonces con la presentación de la investigación La tradición del patio y la tradición moderna del espacio fluido en Mies, de Julián Camilo Yepes Patiño, arquitecto de la maestría en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín. Bienvenido, Julián. Buenas tardes. Muchas gracias. Empecemos entonces. La tradición del patio y la tradición moderna del espacio fluido en Mies van der Rohe. Fue un elemento propio de la tradición de la arquitectura, como el patio, hacer posible la aparición del llamado espacio fluido, inseparable de la tradición moderna. Pareciera que las casas patio proyectadas por Mies van der Rohe, que constituían un lugar que le permitiría desarrollar no solo una vida profundamente libre al interior del recinto amurallado, sino también un espacio fluido y totalmente libre, que terminaría siendo un germen del tipo pabellón que posteriormente desarrollara en América. En la tradición de la arquitectura se evidencia la capacidad que tiene el patio para apropiarse de una porción de suelo. Esta condición hace del muro un dispositivo esencial que permite atrapar o definir un lugar. Se entiende, entonces, como patio todo aquello que ha quedado delimitado dentro de este recinto construido por muros. Mies expresa en sus ejercicios teóricos y proyectos de los años 30 la voluntad de apartarse del entorno, de construir un recinto preciso que inaugure el ámbito del proyecto y lo diferencie del lugar en el que se desarrolla. Sin embargo, en las casas patio, a partir de esta separación, un fragmento del exterior sería aprendido, introduciéndolo a la casa. Mies propone su propia versión de patio, la cual asumiría finalidades distintas al tradicional. En Mies hay una intención intelectual, en él existe una búsqueda de la esencia y de la unidad de la casa con patios, según Gonzalo Díaz Recasens, en la que toda casa alcanza a configurarse unitariamente por medio del cerramiento. En las casas patio, el muro se prolonga desde el interior,
tal como sucede inicialmente en la casa de campo de ladrillo, con la diferencia que en las primeras se recoge sobre sí mismo. La casa es el universo contenido en la totalidad del recinto, con un intervalo cubierto completamente fluido. El muro envuelve toda la casa, confina y abarca de esta manera el espacio cubierto y descubierto por igual. ¿Cuál es entonces su razón de ser? ¿De dónde proviene? Si el muro perimetral de las casas patio no se hubiera trasladado al extremo del recinto, tomando el lugar del cerramiento vidriado, posiblemente estas casas habrían conseguido una terraza un tanto similar a de la casa Wolf, incluyendo la necesaria inserción de ventanas que perforan los muros para lograr incluir ventilación e iluminación en el interior, dejando al tiempo grandes superficies de muro para resguardar la intimidad de la casa. En la casa Wolf, el recinto queda claramente definido a través de una terraza levantada sobre el suelo. Con ello, funda un espacio de dominio sobre el afuera, y es a través de esta que se manifiesta la voluntad de la casa de proyectarse hacia el exterior. Son entonces los muros, perforados con ventanas, el medio que relaciona el interior de la terraza y a su vez con el exterior. En comparación, en la casa Hub, en Magdeburgo, se acentúa el recinto mediante un par de muros que la abrazan. Los muros laterales se prolongan hacia afuera y ordenan junto con la terraza los límites del recinto. Tanto en Magdeburgo como en las casas patio se presenta una determinante disolución del interior. Es decir, las fachadas que separan el adentro de la terraza mediadora pueden ahora desmaterializarse, pues la privacidad y el aislamiento de la casa están ya asegurados. Los muros de la casa Wolf están levantados en una gruesa mampostería. ¿Qué sucedería entonces si la casa Wolf se recinta por completo? O contrariamente, ¿qué ocurriría si la casa Hub perdiera su muro perimetral? En el primer caso, los proyectos casas-patio podrían dar algunos indicios. Las aberturas en sus muros lograrían dar paso a grandes láminas vidriadas. Para el caso de la casa Hub, la fachada oeste alcanza a dar pistas, con lo cual puede construirse una imagen de lo que hubiese sido la totalidad de la casa. Tal vez un resultado un tanto parecido a la casa Lemke que Mies construyó en 1933. En las casas patio se sacrifica la profundidad del horizonte con el fin de resguardar la intimidad por medio del muro perimetral. Sin embargo, en su lugar, la casa conquista una extensa amplitud interior. El muro que recinta el patio proviene desde el interior, tiene la misma altura de la casa. Divide en dos regiones el territorio horizontal. En suma, podría afirmarse que el muro perimetral que delimita el recinto, paradójicamente, es también un horizonte, en tanto es, de la misma manera, una línea de encuentro entre el cielo y la tierra. En otras palabras, una confluencia materializada, con un espesor definido por la medida del sujeto que lo percibe como límite último en el que queda la mirada contenida. En la tradición del patio se puede encontrar su valor como espacio interior. Es un espacio confinado que incorpora la energía radiante del sol y la ventilación por medio de una apertura cenital. Incluso aparece como un espacio central, un núcleo que además ordena los demás elementos del edificio. Pese a esto, en la arquitectura de Mies, el patio ha de tener una definición diferente. No se manifiesta de manera nuclear. Si bien la casa Hub no posee la versión más ensimismada del trabajo de Mies con las casas patio, puede en ella percibirse las reflexiones espaciales desarrolladas en estos ejercicios teóricos para incorporar el exterior del recinto. Las decenas de dibujos del proceso proyectual de la casa Hub exhiben una exploración en la que Mies evalúa distintas locaciones de patios internos. Dada la negación de la luz cenital, el patio no será una derivación de perder el techo. En consecuencia, los patios serán trasladados hacia los extremos. Esta operación es la razón por la cual los patios miesianos adquieren un carácter ambiguo entre interior y exterior. Así, mientras la casa se cierra al afuera, su exterior amurallado le permitiría abrir el interior,
reemplazando los tradicionales y espesos muros de ladrillo por grandes paneles de vidrio de piso a techo, que concederían, entre otras cosas, desmaterializar la división entre el interior techado y este nuevo exterior domesticado. La casa quiere mostrarse como un pabellón, sin embargo, está envuelta por un muro que la protege y arraiga al lugar. Según Carlos Martí Ariz, el patio se asocia a lo cóncavo e interiorizado, a la construcción de un recinto y a la apertura cenital. Mientras que el pabellón se asocia a lo convexo, a la construcción de un techo, al carácter centrífugo y a la apertura visual hacia el horizonte. El proceso proyectual de la Casa Hub exhibe la compleja y refinada pugna entre el muro que precisa el patio y el techo que define el pabellón. Finalmente, el muro perimetral operaría en una doble vía, su extrema clausura responsable del surgimiento del patio como elemento de mediación, paradójicamente posibilitaría la desmaterialización de las fachadas internas. Por cuanto es garante de una extraordinaria apertura y relación de los espacios bajo el techo con el exterior, así este se haya convertido en una habitación, originando el pabellón, que insiste en fundar un intervalo en el recinto murario para compensar la situación y, como muestra Martí Ariz, para no poner en entredicho la voluntad de la pieza de proyectarse al exterior y confrontarse con la visión de horizonte. De esta manera, el muro, que también amortigua la manera en que el pabellón se muestra, estaría mediando y guiando la relación de los espacios interiores, cubiertos o no, con el afuera. Lo esencial del pabellón acristalado, que se asoma al paisaje a través de la interrupción del muro perimetral de la Casa Hub, es, en definitiva, que rompe con la rigurosidad concavidad de la Casa Patio, haciendo aparecer en su orden interno, por lo menos de manera elemental, la forma convexa, con todo lo que conlleva la noción de convexidad. Amplitud, profundidad, mirar al horizonte. El ser humano asocia la convexidad a lo abierto, según Martí Ariz, a la apertura lateral del espacio y a la visión panorámica. Esta franja de espacio, equidistante entre el neutro suelo del linóleo y el techo plano, ambos blancos y continuos, de acuerdo con Kenneth Frampton, se convierte en una extensión aparentemente ilimitada del espacio abstracto y universal. Y no obstante, este campo espacial moderno está contrarrestado y limitado por elementos tradicionales, muros de cerramiento y una estatua figurativa. Puede observarse entre suelo y techo la manera en que la posición moderno-tradicional gravita. El patio, lejos de cerrar, permite un espacio interior con una apertura y fluidez sin precedentes. El muro y el paisaje abierto establecen una relación de complementariedad. La casa se separa del mundo y al tiempo lo abarca. Podría decirse que hay una tensión evidente en la obra de Mies entre modernidad y tradición. Casi como el Angelus Novus, Mies parece estar alejándose de algo a lo que está mirando fijamente. Ambos saben de dónde han partido, se diferencian en que el arquitecto no pretende detenerse. Si bien parte de la tradición, de los mampuestos fijados con el rigor que aprendió de su padre, su arquitectura tiende a utilizar cada vez más acero y vidrio, a hacerse más fluida y abierta, a ser la expresión espacial de la voluntad de la época. Gracias. Muchas gracias, Julián. Sigamos entonces con el arquitecto Cristian David Mayorga Roballo, de la Maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Bogotá. Él nos va a presentar la ponencia titulada Transformaciones del patio en las casas unifamiliares de Rogelio Salmona. Bienvenido, Cristian. Ahí ya vemos tu presentación, pero tienes tu micrófono cerrado.
¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Ok. Buenas tardes a todos. La presentación que voy a presentar se llama Transformaciones del Patio en las Casas Unifamiliares de Rogelio Salmona. La importancia del patio en la obra de Rogelio Salmona radica en ser un elemento indispensable en su proceso de composición, siendo este un dispositivo que organiza, articula y estructura las dependencias de la casa, pero también crea paisajes diversificados que sorprenden, emocionan y transmiten las resonancias que el arquitecto destina para cada uno de ellos. Ahora bien, la indagación proyectual sobre el patio en la obra del arquitecto inicia en el espacio doméstico, y a causa de su naturaleza involucra al patio en un proceso de transformación que culmina en su resignificación, consolidando el patio en un componente estructurador de las dinámicas de apropiación individual y colectiva. Con base en lo anterior, los dos aspectos o variables que se encaminan en esta investigación son los aspectos formales del patio y el proceso de transformación, siendo estos de donde subyace la pregunta que orienta esta investigación. ¿Existen relaciones entre los aspectos formales del patio y su proceso de transformación? Responde la pregunta, en primera instancia, a través de los postulados expuestos por Carlos Martiaris, se consolida un marco conceptual que permite generar una matriz que tiene como propósito determinar las etapas del proceso de transformación y de esta manera identificar los proyectos pertinentes para analizar, categorizar los tipos de patio y, por último, como resultado de la investigación, consolidar una línea de tiempo que sintetiza y pone en evidencia el proceso de transformación formal y conceptual del patio. A continuación, se definen los conceptos relacionados con el patio y el proceso de transformación. El patio, en su concepción formal, es un elemento de composición que constituye un espacio recintado a partir de la constricción de la extensión horizontal mediante la elevación de un obstáculo, colocando al hombre en una posición óptima para observar el cielo. Ahora bien, el patio, al vincularse otros componentes, es capaz de establecer diferentes tipos arquitectónicos. Entre los más comunes asociados al espacio doméstico se encuentran la casa-patio, que constituye una idea de arquitectura basada en la construcción de un mundo introvertido y aislado del exterior, donde su forma está definida por un recinto que obliga a todas las dependencias a abrirse al patio a través del cual se produce la respiración de la casa. Y por otro lado, el claustro, que constituye una idea de arquitectura basada en la construcción de una galería porticada que engloba y define un espacio libre recintado, de forma regular y a modo de jardín. Si bien la forma o estructura del patio lo define como un componente principal y lo sitúa en un plano o dimensión universal, donde su conocimiento arquitectónico es transmisible y replicable, son los aspectos particulares del patio lo que le connotan su significado y actividad. Algunos de los significados que ha adquirido el patio, acorde a su contexto, es jardín, espacio ceremonial, componente articulador, aislamiento de la casa, mecanismo de ventilación, entre otros. Por otra parte, la transformación es un proceso que involucra el cambio de una forma determinada a otra, y este concepto, aplicado en arquitectura, constituye un mecanismo que induce a la exploración proyectual. Busca generar nuevas ideas arquitectónicas que se sustentan en el conocimiento precesor y a partir de realizar variaciones de orden formal, resignifican los conceptos o principios iniciales. Ahora bien, existen tres procedimientos de orden tipológico que involucran una estructura en un proceso de transformación. Estos son la transgresión tipológica, donde una estructura formal preexistente es sometida a un proceso que modifica las relaciones espaciales entre las partes del tipo arquitectónico. La estructura inicial conserva su identidad y legibilidad estructural, orden constitutivo, pero implica la construcción de una nueva idea arquitectónica. La transformación absoluta, donde una estructura formal preexistente es sometida a un proceso que modifica la disposición de las partes y las relaciones formales esenciales, constitutivas, del tipo arquitectónico. Se obtiene una estructura diferente a la inicial y se sustenta en una nueva idea arquitectónica.
Por último, el mestizaje tipológico, a diferencia de los anteriores, no implica transformar o modificar una estructura formal. Es más bien la construcción de una estructura compleja a partir de adicionar o mezclar dos tipos preexistentes, donde cada estructura conserva su identidad y legibilidad al interior del proyecto. Se mantiene la idea arquitectónica inicial en cada uno de los tipos. En este orden de ideas, permítame un momento. ¿Qué me pasó acá? ¿Ven bien la presentación? Gracias. En este orden de ideas, una obra arquitectónica puede partir de diferentes indagaciones proyectuales que no necesariamente conllevan a la existencia de un proceso de transformación. Por consiguiente, para que haya transformación, tiene que hacerse explícito el proceso que evidencia el paso de una indagación a otra. En este sentido, con base a los conceptos mencionados anteriormente, se construyó una matriz que consolida las etapas del proceso de transformación. El proceso comienza con un proyecto germen que da inicio a la indagación proyectual. Constituye una idea arquitectónica definida. La segunda etapa es el proceso de transgresión. Es el primer proyecto dentro de la indagación que modifica algunos principios de la estructura inicial e inducen a ella a una nueva idea arquitectónica. La tercera etapa es la exploración proyectual. Es el proceso de transición entre una estructura formal hacia otra. Por último, el proceso culmina en una estructura formal diferente a la inicial. En consecuencia, el proceso de transformación del patio en la obra de Rogelio Salmona inicia en las casas en serie, donde su concepción responde a una idea arquitectónica esencial. Es decir, el patio es un espacio introvertido e íntimo en el que su interior contiene el componente natural de la casa, donde el límite que lo separa de la estancia interna se desdibuja para que el jardín pueda observarse desde la comodidad que ofrece el espacio interior. En este sentido, la noción de patio alude a un espacio de contemplación. Por otro lado, la estrategia desarrollada por el arquitecto en esta etapa están referidas a la diversificación del patio para generar diferentes panoramas del patio y potencializar la experiencia sensorial de la relación de contemplar, como se observa posteriormente en la casa Cajeado, al fragmentar la visual del patio posterior, en la casa del Chicó, al situar perimetralmente el patio, o en la casa La Cabrera, al diversificar la atmósfera en su interior. Por otro lado, desde una mirada formal, incorporar en una estructura casa-jardín un recorrido alrededor del patio conlleva una reestructuración de las relaciones formales que se establecen entre las partes al interior de la casa, donde el recorrer connota al patio otro significado o función. Por esta razón, en la casa escultora es el proyecto transgresor que incorpora dentro de la composición un patio articulador que adquiere un propósito de carácter compositivo. El patio tiene un vínculo directo con el recorrido que lo rodea para constituir el componente que articula y ordena la composición, además de conformar la secuencia espacial al interior del espacio abierto que introduce la noción de descubrir el patio a partir del movimiento, de recorrer el espacio exterior. Esta idea arquitectónica culmina el proceso de transformación tipológico en la Casa Alba, al pasar de una tipología casa-patio a consolidar una estructura claustral. Es preciso observar cómo paulatinamente el recorrido va adquiriendo importancia alrededor del patio para atribuirle otro significado adicional al de espacio de contemplación. Ahora bien, en las casas posteriores, el arquitecto explora el mestizaje de estos dos tipos de patio, connotando ambigüedad conceptual y formal. La ambigüedad conceptual es producto de atribuir dos significados equivalentes al patio. Un ejemplo es la casa Amaral, siendo el patio un componente articulador y de contemplación. Por otro lado, el mestizaje formal es producto de la articulación de ambos patios al interior de la composición, donde predomina un equilibrio compositivo entre los mismos, como es el caso de la casa Sotara, donde la concatenación de manera equilibrada de tres patios, dos de carácter contemplativo y uno articulador. Por último, la casa Río Frío,
La relación directa, visual y de continuidad entre la galería interna de la casa y el patio se modifican. La galería se opone a mayor grado al patio para constituir el espacio abierto como el componente estructurador de la casa. En este sentido, el espacio abierto adquiere autonomía funcional y espacial, sin que esto implique su desarticulación de la composición. El arquitecto en esta etapa explora la autonomía del patio, donde este, junto con otros elementos de composición, conforman espacios abiertos de apropiación individual o colectiva. Entonces, la estrategia desarrollada por el arquitecto está enfocada en generar estancias, espacios abiertos, donde las personas desarrollan actividades que emergen de la relación que establece el patio con el lugar. Asimismo, se culmina el proceso de transformación de parte de un mestizaje tipológico hacia una estructura lineal. En consecuencia, comprender el proceso de transformación y cada una de las relaciones que puede establecer el patio permite recrear espacios diversos y complejos que satisfacen las necesidades básicas de la vivienda, pero también proponen actividades no programáticas donde las personas encuentran una manera propia de entender el espacio arquitectónico. A modo de conclusión, esta investigación busca ampliar el conocimiento en estrategias proyectuales y procesos de diseño que están referidos a la construcción de espacios abiertos con calidad espacial, que promueven la vida social o ciudadana, además de ratificar la importancia del concepto de transformación en arquitectura, siendo esto un mecanismo que introduce una indagación o una idea arquitectónica en un proceso que genera nuevos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Continuamos entonces ahora con la presentación denominada Orígenes formales de la Casa Moriyama, el barrio Otaku, de la forma racimo y la aldea arcaica, de Jonathan Ospina Tamayo, estudiante de la maestría en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia de la ciudad de Medellín. Jonathan, buenas tardes, bienvenido. Hola a todos. La Casa Moriyama, construida en el año 2005 y diseñada por el arquitecto Ryo Nishizawa, ganador del premio Pritzker de arquitectura, presenta un orden atípico de la organización de una casa urbana. En su dibujo, el arquitecto Nishizawa expresa la premisa proyectual, parte del esquema de casa convencional, cuyos componentes se encuentran compartimentados en una única unidad edificada, aislada en el centro de un jardín, para contraponerlo invirtiendo el orden establecido, al disgregar y dispersar las habitaciones en el jardín. Japón es un archipiélago compuesto por 6.852 islas. La Casa Moriyama se emplaza en el centro de Tokio, en el barrio Otaku, a 6 kilómetros del aeropuerto internacional de Haneda, en un solar rectangular de 290 metros cuadrados, ubicado en una esquina de la manzana. Allí se asientan 10 volúmenes de diversas áreas y alturas, separados entre sí y solo unidos excepcionalmente por túneles de vidrio. En la distancia, estas piezas se mimetizan con el paisaje circundante, que al igual que Japón, pareciera estar conformado de pequeñas e interminables islas. Oficialmente, los medios y la crítica se refieren a este proyecto como Casa Moriyama, lo que haría entender que su programa alberga una residencia unifamiliar en torno al señor Moriyama. Pero la realidad es otra. Sería justo referirse al proyecto como una serie de pequeñas casas, tan grandes como una habitación extruida, con varios niveles en las que cohabitan el propietario y jóvenes inquilinos provenientes generalmente de la oficina de Ryo Nishizawa. Al comparar la planta del primer piso del anteproyecto del 2003 y la del proyecto que finalmente fue construido en 2005, se observa que si bien la geometría y ubicación de las unidades es similar, el desarrollo interno de las mismas es distinto. En el anteproyecto de la izquierda, las unidades tienen contenidos específicos y diferenciados como habitación de fiestas, estudio, biblioteca o habitación de huéspedes, componiendo en su totalidad una verdadera casa Moriyama. En contraste con el proyecto construido, en el que las unidades tienen contenidos repetidos y genéricos, como cocinas, baños y salas de estar,
lo que constituiría no ya una casa Moriyama, sino un conjunto de pequeñas casas. Aclarado el programa y actividad de la casa Moriyama, se puede inferir que la forma de la casa Moriyama no es el resultante de la organización del programa de vivienda colectiva. Entonces, ¿cuál es el origen de la forma de la casa Moriyama? ¿Es fruto de un capricho proyectual o proviene de una serie de influencias aparentemente inconexas? Quizás la primera y más obvia fuente formal sea el tejido morfológico del barrio Otaku, en el que se sitúa la casa Moriyama, cuya estructura está conformada de villas y manzanas, y estas a su vez de solares irregulares. Las edificaciones están separadas unas de otras en todos sus costados, lo que en un plano de llenos y vacíos se vería en conjunto como la casa Moriyama. La distancia entre edificaciones es una estrategia para mitigar el impacto de los sismos frecuentes, lo que conlleva que el vacío intersticial sea minúsculo y casi inhabitable. Al redibujar algunas de las situaciones frecuentes al lado derecho, dichos vacíos se encuentran clausurados por verjas o muros bajos que definen los linderos de las propiedades. Lejos queda del plano de llenos y vacíos con el que la oficina presenta la implantación de la casa. La segunda fuente formal proviene del proceso proyectual antecedente de los arquitectos Nishizawa y Sejima. Pues si bien la casa es diseñada por la oficina individual del arquitecto, se evidencia una relación de semejanza en los procedimientos y la forma resultante de la casa Moriyama y algunos de los proyectos elaborados por ambos a través de Sanaa, su oficina en conjunto. Para comprobar la influencia del proceso proyectual de los arquitectos sobre la forma de la casa Moriyama, se revisan los proyectos precedentes al 2005 y se organizan en dos categorías, los que tributan a la formación del sistema espacial de habitaciones separadas o forma racimo y los que aportan a la definición de las células espaciales. Estos cuatro proyectos desarrollados por ambos arquitectos entre 1998 y el 2004 revelan el procedimiento principal, dividir y separar las habitaciones. En el Centro Cultural en Almere de 1998 se divide el área total del proyecto en habitaciones de distinto grano. Al año siguiente, en el Museo del Arte del siglo XXI, las habitaciones se separan de sus contornos, pero permanecen unidas por una cubierta circular que las contiene. El esquema inicial del pabellón de vidrio del 2001 se asemeja a la planta de Almer, pero en este caso las habitaciones divididas terminan por separarse. Hasta aquí la estructura interna de habitaciones se ve supeditada a una forma superior que la regule. Nishizawa, por su parte, en el 2002, un año antes de iniciar el proyecto de la Casa Moriyama, presenta para el concurso del Museo de Tomihiro una serie de volúmenes sueltos y a la vez conectados por sus vértices que corresponden a la estrategia de dispersar los componentes del programa. Queda en segundo lugar y en 2008 presenta una propuesta similar para el Centro de Arte de Towada, pero en esta ocasión agrega una cinta delgada que enlaza todas las unidades y a su vez funciona como un corredor. Es así como el procedimiento de división y separación de las habitaciones y el de dispersar los componentes del programa tienen desarrollo en los proyectos precedentes a la Casa Moriyama, lo que permite situarla en esa línea de desarrollo formal. En el caso de la célula espacial, la cuestión es menos compleja, pero igualmente ilustrativa. Dos aspectos toman relevancia. La unión de las unidades A y B y G y H de la Casa Moriyama por medio de un túnel de vidrio, que da la sensación visual de independencia, pero que a su vez limita y restringe el paso, así como vincula al interior espacios alternos. Este dispositivo fue implementado por Nishizawa en la casa en Kamakura del 2001, para dispersar los componentes del programa sin perder la unidad y funcionalidad del mismo, una estrategia ambigua. El segundo aspecto relevante proviene de la elección estructural que realiza Sejima en la casa en un huerto con ciruelos del 2003, la plancha de acero 16 milímetros como cerramiento y a su vez como estructura portante, elección que economiza área del solar y posibilita que las fachadas tengan vanos de distintos tamaños y en diversas posiciones. En total, el grosor de los muros que dan forma a las unidades de la casa Moriyama no supera los 8 centímetros. Sin esta unificación del sistema estructural y de cerramiento hubiese sido difícil materializar el esquema formal de la casa Moriyama, teniendo en cuenta el área del solar de 290 metros y los 10 volúmenes que en él se disponen. Las unidades se generan a partir de dos espacios básicos, como se observa en la siguiente taxonomía,
habitaciones y servicios que se relacionan por medio de un túnel de vidrio o se fusionan creando una sola unidad, que a su vez se complejiza con la aparición de niveles diferenciados conectados por escaleras lineales. Este sistema da variedad y unidad al conjunto de unidades. La respuesta al origen de la Casa Moriyama se torna múltiple. Se demuestra que el programa de vivienda colectiva no detona la forma, pues esta ya está presente en la versión de anteproyecto de la casa como residencia unifamiliar. También que la forma urbana del barrio Otaku tiene relación visual con la estructura compositiva de las unidades, pero que la actividad en los intersticios es diferente. Indagando en el proceso proyectual de Sejima y Nishizawa, se evidencia que la forma racimo, producto de las operaciones de división y dispersión del programa en habitaciones, encaja con la estructura formal de la Casa Moriyama, y que esta es un eslabón más de la cadena de proyectos precedentes y posteriores a ella. Quizás esto sería suficiente para dar respuesta al origen de la forma de la Casa Moriyama, pero hay un indicio más que debemos seguir. Se trata de la respuesta que da el arquitecto Nishizawa al encargo de Moriyama. Le dice, usted no necesita una casa, usted necesita una pequeña aldea en el medio de un bosque, pero en el centro de Tokio. ¿A qué se refiere con una pequeña aldea? En entrevista con Juan Antonio Cortés, Nishizawa explica que si se fija en Tokio, en cómo creció Tokio, observará que comenzó como una pequeña aldea con campos, de modo que la naturaleza y la aldea convivían. No era un núcleo cerrado y desconectado del espacio natural, no hay una frontera entre el interior y el exterior, hay un límite, aunque no es como en la ciudad occidental. Sin embargo, agrega que lo que está sucediendo en la ciudad japonesa es que los edificios se están haciendo cada vez más cerrados y está habiendo menos relación entre el edificio y la calle. Antes solía haber un estilo de vida muy abierto y se usaba no solo el interior, sino también el exterior. Los habitantes de las ciudades disfrutaban del jardín como espacio de estar, además del espacio interior. Ahora, al hacerse la vida en las casas cada vez más cerrada, más volcada solo al interior, sus habitantes no quieren tener ventanas, no quieren salir al exterior y nadie camina por la calle. Eso está sucediendo en Tokio de forma creciente. En estos fragmentos, Nishizawa expresa su preocupación por la forma de la residencia que está extendiéndose en Tokio y rememora con nostalgia sobre la forma de la aldea en la que existía un límite, pero no una frontera entre el interior y el exterior, y la naturaleza y el artificio. Se infiere que Nishizawa retoma la forma de la aldea arcaica y busca adaptarla a las condiciones del proyecto de la Casa Moriyama para contribuir a la forma de la residencia urbana en la que él cree. Noboru Kawaso explica que los edificios Aniwa del siglo IV, excavados en la tumba de un montículo en Chaozuyama, están en grupos de 8, cada uno con 3 viviendas, 4 graneros y una letrina. Una característica marcada de esta cultura era lo que podría llamarse su tendencia dispersiva. La Casa Moriyama, por su parte, disgrega y dispersa el programa de una casa, convirtiendo sus habitaciones en edificios independientes, en su caso compuesta por 10 unidades, 6 viviendas, 2 baños, una cocina y un salón. Al mirar ambas arquitecturas, guardadas las diferencias estilísticas, se constata una coincidencia fundamental. Son conjuntos residenciales compuestos por unidades separadas que sirven a fines domésticos y entre las cuales se puede transitar libremente. Sorprende que dos arquitecturas separadas en el tiempo por 16 siglos compartan una misma estructura formal, el racimo de habitaciones dispersas en un solar. La Casa Moriyama revela ser un laboratorio doméstico que inicia la formación de un modelo residencial urbano que sigue en desarrollo a día de hoy. Muchas gracias. Jonathan, muchas gracias por la presentación. Para finalizar, el arquitecto Salvador Prieto Castro, procedente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, nos presentará la ponencia La Casa Colchada, aplicaciones del espacio en Gawa en la vivienda de la ciudad japonesa del siglo XXI. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir esta mesa internacional. ¿Me podéis confirmar si se ve ya la presentación? Sí, ya se ve. Estamos viendo. Bueno, pues comenzamos esta comunicación con una secuencia de la película del conocido director Yasuhiro Ozu, El otoño de la familia Koayagawa, en la que un abuelo y un nieto juegan al escondite.
En ese momento se entrelaza una serie de historias e intereses, ¿no? Un niño que espera impaciente a que lo encuentren, una hija que alterna idas y venidas mientras realiza las labores de la casa y vigila al abuelo, y un abuelo que lo que realmente quiere es escaparse de la casa. En la condición perimetral de la galería permite que los distintos recorridos que tienen cada uno de ellos no se entrecrucen y desvela realmente la cualidad, una cualidad del espacio continuo que transita desde el exterior hasta la parte más íntima de la vivienda. Este espacio intermedio tan recurrente en la vivienda tradicional japonesa ha estado presente en la evolución de la construcción de la casa, ¿no? Cita Kisho Kurokawa en su libro La filosofía de la simbiosis que el engawa en realidad es un espacio, un tercer espacio, ¿no? En adición al espacio exterior y el espacio interior, un espacio intermediario. La casa japonesa se puede apreciar una lenta transición hacia el interior que comienza con un gradero que proyecta sombra, una galería con sus techos en penumbra que a su vez está cerrada en los climas más fríos y unas puertas correderas, ¿no?, de papel de arroz que se denominan shoji, que no dejan más que pasar la luz tamizada que se proyecta desde el jardín. En 2010, el arquitecto Yoshiharu Sukamoto del Atelier Bobo se refiere a Henri Lefebvre y su análisis del ritmo de las ciudades para poner de relevancia el curioso ritmo de las viviendas de la ciudad de Tokio, ¿no?, que tiene una vida media de 26 años. Con este corto periplo, podemos decir que el paisaje de Tokio está en una constante renovación de generación en generación. No podríamos aquí abarcar las sucesivas generaciones que han venido hasta ahora para comprender la historia, pero sí que es reseñable lo que ocurre en los años 90, esa ruptura de la burbuja económica japonesa que provoca un retorno masivo de la población hacia las ciudades y crea un paisaje bullicioso, apiñado, donde antes existían viviendas con jardín, ahora las parcelas se subdividen y se ocupan por una nueva generación de viviendas, ¿no? Este espacio, estas viviendas crean una serie de espacios intersticiales, de espacios muertos con los que hay que aprender a lidiar. Es a finales de los años 90 cuando distintos arquitectos se preocupan por encontrar espacios potenciales, ¿no?, en esos resquicios, y es cuando el engawa realmente transgrede su significado primigenio y pasa a formarse un filtro entre la calle y la casa, ¿no? Se desliga del esencialismo o de la nostalgia del contacto con la naturaleza y aparecen diversos proyectos que estudian cómo implementar este nuevo dispositivo, ¿no? Uno de los proyectos que puede marcar la hoja de ruta, el inicio de esa hoja de ruta, puede ser la casa S de Sana, en la que la transparencia aparece como un elemento a partir del que establecer relaciones, ¿no? Aquí la galería que rodea la casa es a la vez un espacio extrovertido e introvertido, un espacio que negocia con el entorno, que negocia con el interior o con las medianeras, ¿no? Da acceso a los diversos dormitorios de planta baja y sin embargo se encuentra con un suelo de tierra y unas paredes que inundan la casa de luz. En este contexto donde el espacio público se ha ido degradando poco a poco, sería necesario pensar en una serie de filtros, ¿no?, que permitan amoldar el cuerpo en el paso desde la ciudad hasta la parte más íntima de la vivienda. Y estos filtros están conformados por un colchón de vacío que no es sino el propio engawa tradicional. En proyectos que han estudiado la transparencia o han utilizado materiales difusos, Juni Garashi ha creado varios de ellos, ¿no?, donde elementos como los cortavientos tan tradicionales en la región de Hokkaido funcionan como una especie de engawa tecnificado, ¿no?, que protege la casa del frío y del viento.
En este caso, en la Casa Rectangular Forest, este espacio funciona como un porche de entrada a la casa, ¿no?, que se infla para albergar actividades más públicas, ¿no? Es un espacio generoso, cómodo, que se amuebla, donde aparecen plantas, que refugia de la visión de los vecinos, pero que también interpone una cierta distancia entre la casa y la calle exterior. En el proyecto de la Tocortosa U House, esta operación se vuelve a repetir. También existe una estructura muy pautada, como en el caso anterior. En este caso, la galería aparece en doble altura, abrazando a la vivienda y deformándose en función de las necesidades del proyecto. En ambos casos existe una delicada intención de manipular la luz para generar esa distancia que es necesaria con respecto a la ciudad. Tadao Ando escribió en 1973 en un ensayo que titulaba Urban Guerrilla Housing, en el que apostaba radicalmente por una arquitectura introvertida. Años más tarde, hay ciertos arquitectos, un remanente de este ensayo, que han utilizado esta arquitectura interiorizada, pero en un punto intermedio que ya empieza a establecer relaciones íntimas con la ciudad. El engagua de la Inside Out House de Takeshi Osaka Architects, este engagua llueve, entra el sol, corre el viento, aparecen árboles, se amuebla en la medida de lo posible. Al fin y al cabo es una vivienda por capas, una vivienda en la que encuentras un mayor cobijo a medida que vas transitando hacia el interior. Sin embargo, en la Greenwich House de My Style Architects, este anillo perimetral no es ocupable, ¿no?, sino que es una atmósfera de vegetación que está muy presente en el interior de la casa, que trae la luz a este interior y, sin embargo, no lo enclaustra por esta condición flotante de la fachada, ¿no?, que permite esta continuidad que reclamaba Kurokawa en sus escritos. Delgadez, translucidez, son conceptos que van acompañando a la ligereza de las viviendas japonesas de los últimos años, ¿no?, que sin embargo posiblemente hayan tenido un calado excesivo. Esto es lo que dicen algunos críticos, como Takashi Hasegawa, que llama a este fenómeno el síndrome de la transparencia. Podríamos pensar que la aplicación de este argumento, este contraargumento, podría generar una corriente distinta de proyectos, pero sin embargo sí que vemos cómo las raíces de la tradición siguen presentes de diversos modos, ¿no? En esta Daita House, esa profundidad necesaria entre la calle y la casa se consigue a través de una atmósfera de barras, ¿no?, de andamiaje, que permiten al habitante discurrir como un funambulista que va registrando las plataformas situadas a distintas alturas, ¿no? La densidad se consigue a través de una serie de líneas de estructura, de vegetación o de velos. En el proceso de construir un nuevo imaginario que no se termina de desligar de la tradición, está la casa Endate, que se construye a través de un gran alero de chapa, una cobertura transparente y un espacio ambivalente que rodea la casa, ¿no? La casa interior, autónoma realmente en su funcionamiento, encuentra una serie de espacios donde desinflarse, ¿no? Se contrae y se expande en función de las necesidades o de la climatología exterior. Para acabar, cabría preguntarse entonces si la comprensión de un nuevo contexto no debe ser sino una secuela espacial de la propia cultura, ¿no? Más que una noción de estilo, aquí hemos buscado recrear una serie, un corpus de proyectos en los que nos interesa el espacio, ¿no?, el tránsito más bien, que tal vez sea el espacio a través. El discurso de incorporar elementos tradicionales nos interesa en la medida en la que existe una inquietud creativa, ¿no?, por adaptarlos a una nueva situación. Me interesa profundamente esta acción de pisar las huellas o cobijarse en las huellas de la historia
pero incorporando una escala cercana del contexto inmediato y una escala más amplia que tiene que ver con los años de tradición, ¿no? De manera que se sigan estrategias proyectuales que tengan ecos lejanos en otras geografías más afines a la nuestra, en este caso la Mediterránea, a través de la prefabricación, que es el fin último de esta investigación, y que, ¿por qué no?, espero traerles en futuras ediciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Ya con Salvador finalizamos la presentación de las ponencias. Yo quisiera empatar un poco con lo último que estaba diciendo Salvador, con la reflexión sobre la operatividad y la vigencia de esa tradición, una mirada a la historia como una historia dinámica, activa, como una tradición de la cual podemos heredar lecciones intemporales. Y escuchándolos, ya habíamos oído a Claudia, que nos trajo parte de la cita de T.S. Eliot. A mí me gustaría, antes de ceder la palabra al profesor Fernando Arias, leerles una pequeña cita que creo que resume bien un poco lo que han presentado todos, lo que tienen en común, que es esa relación entre la tradición y la arquitectura en distintos momentos de la historia. Es esa mirada de la creación como una herramienta, de la tradición como una herramienta de la creación, y es un texto que resume las conferencias que hace Igor Stravinsky en Harvard en 1939, en la que se refiere al tema de la tradición como parte esencial de la creación artística y que creo tiene mucho que ver con nuestro quehacer. Stravinsky dice: la tradición es cosa distinta del hábito, por excelente que sea este, puesto que el hábito es, por definición, una adquisición inconsciente que tiende a convertirse en una actitud maquinal, mientras que la tradición resulta de una aceptación consciente y deliberada. Una tradición verdadera no es el testimonio de un pasado muerto, es una fuerza viva que anima e informa el presente. En este sentido, es cierta la paradoja que afirma graciosamente que lo que no es tradición es plagio. Bien lejos de involucrar la repetición de lo pasado, la tradición supone la realidad de lo que dura. Aparece como un bien familiar, una herencia que se recibe con la condición de hacerla fructificar antes de transmitirla a la descendencia. Creo que Stravinsky y todos ustedes nos han mostrado hoy cómo es posible emplear la historia de la arquitectura, la tradición, como una herramienta para la creación de una arquitectura contemporánea, una arquitectura del siglo XXI. Ahora le cedo la palabra al profesor Fernando Arias. No sé, profesor. Sí, sí, están avisando que solamente tenemos 15 minutos. Entonces, nada, yo quería empezar por decir un poco, la idea es establecer un tema común y en relación con esta relación con la tradición pasa por el título que le dimos a esta mesa, ¿no? que son traducciones. Y obviamente el primer sentido de las traducciones traducir es traicionar, ¿no? Entonces me parece que hemos visto unos ejemplos de, entre comillas, me parece importante, digamos, a través de los análisis, ver el límite de esa traición, ¿no? Traición en sentido amplio, obviamente. El otro punto que me parece importante destacar, antes de hacer una breve reseña de cada presentación, es que, digamos, la relación con la tradición, desde el punto de vista operativo y de traición, yo creo que, digamos, el primer efecto es que uno rápidamente entiende cómo puede pasar rápidamente de problemas particulares a problemas generales. Me parece que esa condición operativa de la relación con la tradición, insisto, desde la perspectiva de las tradiciones, permite entender esa relación. Hemos visto distintas
formas de delimitar ese grado de traición. En el caso de Claudia Costa, digamos, me parece que digamos, es evidente esa relación que muestra entre Corbusier y Niemeyer, además a partir de un mecanismo, me parece que es muy útil el mecanismo de la exhibición, ¿no? Es decir, no solamente evidenciar unas confluencias, digamos, en dos proyectos, sino cómo esas confluencias se ponen en escena, por decirlo así, a través de una exhibición, ¿no? Entonces hay una intermediación que es, a mi entender, es fundamental para entender esas influencias y o confluencias, en el caso de Corbusier y Niemeyer, como es el propio medio de representación, que es la exhibición, que incluye incluso relaciones con otros objetos. En el caso de Beckis, me parece que claro, hay una traición, digamos, en curso, en el sentido en que se están comparando tres instancias totalmente distintas, que es el templo griego, algunos proyectos de Álvar Aalto y el edificio Lleras de Bermúdez. Me parece, sin embargo, que hace falta, no es suficiente tener los tres objetos y compararlos, sino me parece que hay que hacer evidente el mecanismo a través del cual se traiciona, sigo insistiendo entre comillas, se traiciona una tradición, y en el caso de esos tres ejemplos, me parece que sería mucho más fácil, mucho más evidente, si se presenta a través de unos procedimientos y una manera de presentarlos más evidentemente. En el caso de Julián Yepes, aparece el tema de Mies y el patio, que es un tema también como recurrente. De alguna manera, en Mies ya hay una traición del patio digamos, clásico. Ahí está el asunto en relación con el proyecto que en particular examina. Destaco del arquitecto Yepes, el intento porque el análisis no salga de unas reglas sintácticas que ponen los propios elementos de la arquitectura, ¿no? Me parece que eso, digamos, es fundamental también para no traicionar a su vez con un análisis el propio edificio. En el caso de Cristian Mayorga, pues hay un intento por demostrar, digamos, un efecto de transformación a través de unos proyectos sucesivos en el tiempo, cronológicos, de Samona. Me parece importante, la construcción de estas secuencias como un medio para justamente identificar una tradición y una traición a la vez. Pero sería importante en cualquier caso que la línea genealógica que se presente pueda contrastarse no solamente con la obra del propio arquitecto, sino con otros casos, digamos, porque ayudaría a entender con mayor precisión la transformación que se da al interior de una genealogía. Obviamente la dificultad, ya lo había dicho antes, la dificultad de una lección es cómo se aplica esa lección. En el caso del arquitecto Mayorga, me parece que hay que poder, digamos, se debe poder entender también que las lecciones de Martí Arís deben poder también a su vez traicionarse, ¿no? Es decir, deformarse, ampliarse, generar una innovación incluso en las propias categorías. Bien, ahora paso rápidamente a la presentación de Jonathan Ospina, La Casa Moriyama. Me parece que hay una reflexión, digamos, clarísima sobre la búsqueda de las fuentes, digamos, formales a través de las cuales se conforma este proyecto en particular. Digamos que de nuevo es una metodología, digamos, que de alguna manera sigue también la línea genealógica, estableciendo relaciones con los proyectos de los mismos arquitectos. Insisto en el comentario que hice anteriormente sobre que sí que es importante que también haya confrontaciones con otros arquitectos, con otras obras, incluso con obras de arte, ¿no? Un poco como lo mostraba Claudia Costa en relación con esa exhibición que incluye obras de arte, ¿no? Obras de arte relacionadas con proyectos arquitectónicos. También está el arquitecto Ospina. Recuerda usted también la cita de Alberti en relación con la comparación que hace entre una ciudad y una casa, ¿no? Es decir, una casa es una ciudad grande,
una ciudad es una casa grande, ¿no? Me parece que también hay un tema ahí de reflexión muy, muy, muy interesante. Y para, así, ustedes disculparán la, la brevedad del comentario, buscando el común denominador, para terminar con la presentación del arquitecto Prieto, me parece que es una, claro, es el nombre particular, de nuevo el espacio Ungawa, es el nombre particular de un fenómeno mucho más universal que se formaliza y se concreta en estas casas japonesas. Me parece que es un buen contraste entre lo general y lo particular. Me parece también que, digamos, la aproximación metodológica, por lo menos lo que se alcanza a ver en 10 minutos, es útil en la medida en que la descripción de la parte de alguna manera anticipa la totalidad de la casa, ¿no? Es decir, concentrarse en una parte creo que de alguna manera anticipa el resto de la casa, ¿no? Esa relación entre la parte y el todo. Y por otro lado le recuerda a uno también esa especie como de mito de los argonautas dirigidos por Jasón, que duraron tanto tiempo en el mar que el barco se les iba deteriorando y tenían que reconstruir. Este es un caso que cuenta Benjamin y cuentan varios autores. Los argonautas tenían que reconstruir el barco a partir de un fragmento que les quedaba, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa con la arquitectura japonesa, ¿no? Con los templos japoneses, sobre todo el templo de Ise, en donde cada 20 años, o sea, cuando llega el tiempo de deterioro, a partir de un fragmento del templo, se reconstruye uno nuevo, ¿no? Yo creo que es un poco una metáfora de un poco como del tema de la mesa en relación con cómo se debe entender entender la lección de una tradición. Y me parece que hemos visto 5 ejemplos muy interesantes cada uno de un uso operativo de esa tradición. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por las intervenciones en este seminario y por supuesto en particular en esta mesa. Fernando, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta o ya debemos...? Hagamos una... también un par de minutos para preguntas. No hay, en este momento no hay ninguna pregunta, pero me gustaría, si les parece, escuchar de pronto cuáles consideran que son los retos a futuro que tiene la investigación en este sentido, o la implementación de la tradición como una herramienta proyectual, o el investigar sobre la relación entre la tradición y la arquitectura contemporánea o algún momento de la arquitectura, la transversalidad pues de la arquitectura en la historia. No sé si tenemos tiempo y si alguno quisiera responder o decirnos qué piensa sobre las perspectivas que tienen a futuro con la investigación que están desarrollando. Sí, si puedo contestar. Claro que sí. Bueno, reiterando un poco más lo que nombraba en la presentación, me interesa la tradición y creo que tiene cabida en la medida en que esta no se entiende como una especie de noción de estilo, ¿no? Sino que se entiende desde el propio espacio. Yo creo que en la arquitectura mediterránea, está más afín a mi geografía, es muy recurrente que se entienda desde fuera como la incorporación de elementos más conocidos, como puede ser el patio. Pero realmente la riqueza es el tránsito espacial entre las diversas posibilidades, ¿no? Cuando aparecen unos recorridos que tienen que ver no solo con el patio, sino con las galerías, con los pasajes, con los zaguanes. En la medida en que eso se vaya incorporando a los nuevos discursos, se entenderá que la tradición traiciona, en cierto modo, por las nuevas imágenes posibles al pasado, pero sigue escribiendo historias, no sigue pisando sus propias huellas para conseguir un cierto avance. Bueno, sí. Yo quería... Yo quiero decir una pregunta a Claudia, si en un par de minutos, Claudia, nos puede ampliar un poco el tema de la exhibición. En un par de minutos. Bueno, creo que no escuché la pregunta. Sí, que si podrías ampliar un poco
cómo, digamos, una exhibición puede generar una comparación con una tradición. O sea, el tema de exhibir, de comparar, incluso objetos que no son necesariamente arquitectura. Sí, como eso, no sé si comprendiste, cómo la comparación puede entrar en el tema de la tradición. Sí, no, pero a través de a través del mecanismo, de un mecanismo muy preciso que es una exhibición. Porque es una condición. Sí, sí, sí. No, creo que sí. No, aparte, también me gustaría decir que me pareció súper interesante la mesa, que así, todo el montaje de la mesa y también las cosas que han dicho Fernando y Isabel me parecen así súper, bastante, coincido bastante con ellos, con esa diferenciación entre tradición y hábito y también con la relación de tradición y traición. Y creo que especialmente para el caso de la arquitectura moderna, que es donde investigo, creo que toda esa cuestión de la tradición también hace mucho sentido. No es una palabra que quizá normalmente uno va a usar, va a pensar que la arquitectura moderna genera una tradición, como ha dicho Guido. Entonces creo que toda esa exposición es una, podría ser hacerlo, proponer la reflexión también sobre varias que hace, por ejemplo, solo el caso del MoMA, la que Hitchcock luego después va a armar sobre la cultura moderna latinoamericana, la de Brasil, que es 43, y creo que sí que, como lo veo, todas ellas tienen este sentido, quizá las otras más que la enseñé yo, porque aquí mal o bien tengo como pocas piezas, pero las demás creo que sirven realmente para un poco comprobar eso, que la arquitectura moderna en algún momento se trata de armar una tradición. Y a la vez hay todas esas cosas que son un poco ambigüedades que también son interesantes, porque creo que la idea que ha propuesto Fernando de insistir en este punto, que traducción también quiere decir traer, y hay todo ese tema que está, por ejemplo, en la arquitectura moderna, y creo que en esas figuras muy presentes con Le Corbusier y con Niemeyer, esas figuras que por un lado pues son autores, son casi como en algún momento van a entrar en la categoría de la más de los genios, así, entre comillas, que crean formas, pero también está toda esa idea de la arquitectura como una construcción colectiva, y también creo que como eso se arma, así, a través de, a lo mejor, la idea de tradición tiene. Gracias, Claudio. No sé si Jonathan quería decir algo, para terminar. Responder a la pregunta de Isabel. Bueno, recuerdo que en el 2008, cuando vino Armesto, y él fue el que me llevó a tratar el tema de la tradición, él me dio una respuesta a una pregunta que ya no recuerdo, pero recuerdo la respuesta, y era que todos los edificios se encontraban en el mismo tiempo, ¿cierto? Es decir, que aunque esos edificios hayan sido construidos hace muchos años, hoy los que estamos aquí, podemos experimentar esos edificios como si fueran nuevos. Entonces creo que eso hace que la tradición tenga un valor vigente. El otro aspecto es que nuestro cuerpo ha variado muy poco desde que empezamos a hacer arquitectura, y como esa arquitectura está referida al cuerpo y a los lugares, creo que adentrarnos en la tradición es seguir construyendo en torno al mismo cuerpo que tenemos. Entonces es como una oportunidad de tomar un legado, unas herramientas y darle como continuidad, y fue lo que me cautivó de la Casa Moriyama en torno a esta idea de la aldea. Eso sería todo. Dime, Fernando, muchas gracias. El tiempo ya no hay tiempo. Hay una pregunta más, no sé si la formulo. ¿Puedo hacerla? Yo tenía una pregunta. ¿Puedo hacerla? ¿Escuchan? Dale, sí, dale. Una pregunta para Jonathan, que me pareció súper interesante la presentación, pero yo cuando miro también estas casas fragmentadas, me recuerda un poco, la imagen que me viene es un poco también la tradición moderna, que es esa idea realmente de una de las ideas un poco así como paradigmáticas, icónicas de la, de la,
de la idea de ciudad, de la arquitectura moderna, para, como ha dicho Ho, sería esta de, las, de los objetos en, el, en la naturaleza. Entonces, no sé, también me pareció interesante eso. ¿Qué tal? Bueno, en ese sentido, recuerdo que en el texto de ICE, prototipo de una arquitectura japonesa, que está escrito por Kenzo Tange y por Noburo, ellos plantean que en este Japón arcaico, la construcción por edificios en extensión horizontal se dio precisamente dadas las condiciones tecnológicas. Entonces debían construir pequeños edificios y por eso, digamos, el conjunto de sus arquitecturas estaba compuesta por pequeños edificios. Creo que en síntesis, y lo explica Schulz en Intenciones en Arquitectura, todas las comunidades humanas han tenido o han aplicado la forma de racimo en sus principios, y creo que en efecto los modernos también lo hicieron. Cerremos. Claudia, Jonathan, muchas gracias. Ya debemos cerrar por el tiempo, se acabó el tiempo. Al igual que Claudia, para mí también resultó muy interesante la presentación. Es un tema que me atrae mucho, el tema de la tradición y la relación con la arquitectura moderna, que también es la arquitectura que estudio, el periodo de la arquitectura que estudio. Agradecerles a todos por su participación y espero podamos seguir en contacto. Muy interesantes las investigaciones. Hasta luego y gracias. Muchas gracias.